ABC Nunca Más es una historia de amor con un mensaje de esperanza. Porque al final de cuentas, todos estos padres, para salir de ese hoyo en el que han sido sucumbidos ya por cerca de 4 años, se han tratado de agarrar a una pequeña esperanza, como si fuera un bálsamo en medio del mar, para salir de eso. Y esa esperanza ha sido como tener familia nuevamente. Es contundente en cuestión de búsqueda de justicia. Es desgarrador en términos de destrozo familiar de las víctimas. Cómo los núcleos familiares se han ido desmoronando a raíz de la tragedia. Es muy doloroso en ese aspecto el documental. Es el conocer la realidad de lo que están viviendo los padres de los niños fallecidos, las familias completas. Es muy triste, de alguna manera, este documental también, porque refleja una realidad que México no conoce. Cuando mi niña falleció fue así como que todo se me venía abajo, todo. Conocemos el dolor que sufrieron el 5 de junio del 2009 y pensamos que poco a poco fueron asimilando la pérdida, y nada de eso ha ocurrido. Las familias se han diluido en muchos de los casos. Han surgido muchos problemas familiares derivados de este dolor. Separación, intentos de suicidio, alcoholismo. Algunos se han hecho adictos a las drogas por la cantidad de medicamento controlado que les han sido suministrados, y eventualmente pues el cuerpo sigue necesitando de eso y ha sido muy difícil salir de ello. Pues había pasado por momentos pues de pobreza, de muchas carencias. Yo quería que ella tuviera todo lo mejor que yo no tuve. El hilo conductor principal del documental se deriva de 2 matrimonios, de 2 familias, de 2 bebés que perdieron la vida. Ellos llevan el hilo conductor de la historia. El resto del material que recopilé fue para complementar, fue para enriquecer. Pero la historia principal, en el caso del documental ABC Nunca Más, es la historia de Ofelia Vázquez Ruelas y Germán León y Mari Campos, una madre soltera. Y utilizo el ejemplo de ellos. ¿Cómo llegaron al momento de tener ese niño que tanto habían deseado? ¿Qué hicieron durante, cómo fue su vida durante esos 4 años? ¿Y qué pasó después que lo perdieron? ¿Y qué están haciendo para retomar sus vidas y continuar con la lucha, la búsqueda de la tranquilidad emocional, de la paz, un poco de felicidad y también de la justicia que tanto han deseado? Justicia, 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 justicia. ABC Nunca Más está pasando los problemas que pasan todos los otros documentales de su tipo. O documentales que, aunque no sean de denuncia social, pero que no tienen el apoyo que las distribuidoras mexicanas o los cines mexicanos le dan a por ejemplo, a la industria de Hollywood. Enfrenta el problema de tratar un tema muy espinoso que afecta intereses políticos y económicos. Es un tema de denuncia, porque no se hace mucho cine de denuncia en este país tampoco. Hay que tomar en cuenta que ABC habla directamente de algunos de los involucrados, que son panistas, que son priistas, que son gente muy adinerada en este país. Y el dinero es más que el partido, más que la política, es poder. Y en el caso de ABC hay familias muy pudientes, que aparte son políticos también. Estamos hablando de Eduardo Burs, que es un tipo que fue gobernador, pero que al mismo tiempo es de los más ricos del norte. Estamos hablando de Marcia Matilde, que ella es sobrina de Margarita Zavala, la ex primera dama, y sobrina también, por lado de Acción Nacional, y sobrina también de la esposa de Eduardo Burs, por el lado del PRI.
Y el resto de los dueños de la guardería son gente con dinero. Estamos hablando de Molinar por casitas, con poder político. Estamos hablando de toda esta gente que están muy bien protegidos, están como blindados. En ese aspecto yo creo que sí ha habido miedo de arriesgarse con ABC. Yo siento que hay algunos distribuidores mexicanos o algunas salas de cine, siento, es mi percepción, no quiero asegurar que esto está pasando, que tienen miedo a algún tipo de repercusión política, algún tipo de efecto a futuro. Cuando tomamos la decisión de casarnos, ya teníamos 21 años de novio, veía hacia adelante, hacia el futuro, nosotros y un niño. Nos hemos caído muchas veces, nos hemos levantado de nuevo con las rodillas raspadas. Pues un bebé en nuestra vida nos devolvería esa ilusión. No buscamos venganza. Al que le toque cárcel por sus actos, que vaya a la cárcel. Justicia es que pague quien tenga que pagar. Esa investigación de la Corte Suprema arroja de que de las 1.500 guarderías subrogadas por el IMSS, solo 14 de ellas tenían todos sus reglamentos en orden para operar propiamente. Solo 14 de 1.500. Las otras tenían alguna falla. No podemos creer que una persona que tiene la responsabilidad de una institución como el IMSS, pues no se haga responsable de lo que ocurre dentro del IMSS. Tú eres el dueño de tu casa, tú eres el responsable de lo que ocurre en tu casa, no el que te está visitando. Entonces yo no veo por qué no se pueda responsabilizar a los directivos, a los que estaban a la cabeza, igual que a los dueños en este caso. Los dueños dicen, es que no es nuestra culpa porque pues, nosotros nada más somos los socios, somos los dueños. Y los que están trabajando, pues ellos son más responsables. Espérate, tú tienes tanta culpa porque tú eres el de arriba, tú debes de saber cómo está operando tu negocio. Que no murieron personas que estaban ahí por su gusto, en una fiesta, que no murieron personas que fueron asesinadas porque conscientes, porque estaban conscientes en lo que se metían, en el caso del narcotráfico. Murieron niños que estaban en un lugar que se suponía que debían de ser cuidados y sus vidas salvaguardadas. Niños que no pidieron llegar ahí. Yo no quiero perder la esperanza de que México puede ser diferente. Por eso yo sigo pensando de que el título le va. Porque aunque pueda ser demasiado pequeño para los grandes problemas de corrupción que existen en este país, seguimos soñando en que sí pase y que mañana o pasado podamos decir, pues nunca más se ha vuelto en una realidad. No podemos permitir que ocurra una tragedia más como la de ABC, no únicamente en una guardería, sino en cualquier otra institución, en cualquier otro lugar. Como no debe ocurrir otro News Divine, como no debe ocurrir otra masacre de jóvenes en una fiesta en Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que queden esos crímenes sin ser esclarecidos, sin que los responsables paguen por sus culpas. Es hacia México, pero es hacia el mundo, es hacia Latinoamérica, es hacia todos aquellos países donde el tráfico de influencias, donde la corrupción se han apoderado, son parte de una cultura. Yo creo que a veces puede uno pensar que perdemos la esperanza, que perdemos la ilusión de que eso cambie, pero no debemos de dejar de seguir soñando en ese México que hemos deseado tanto.